Oh, salió roja la misión. Bueno, lo que hay. Hola, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Vamos a jugar Resident Evil, así que espero que me acompañe. No he jugado. He visto cómo juega un amigo porque se ha venido a jugar acá a la casa. Entonces, él jugaba. Así que yo voy a iniciar nueva party, normal. Este juego lo tengo en el Play. Así que será capturado desde el play. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre a coger bayas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío, y los arbustos vacíos. Decidida a buscar bayas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ten, niña, sacia tu sed, le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. ¡Ten, niña, ¡ay, qué abrígate! bonito! Le dijo. Bienvenidos a todos La al niña stream. se lo puso Vamos a y comenzar sonrió Resident Evil. feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten, niña, que aproveche. La niña comió Página y sonrió feliz solo es de nuevo. página de Fade Stream, Más así de adelante, tal se como está adentró en Yoshimi el en Paul, oscuro página corazón de del Facebook bosque. normal. Un corcel de Tengo hierro YouTube, pero no subo contenido. En portando un bello y Instagram dorado solo subo collar. fotos y memes. La La criatura otra permaneció en silencio mientras la niña son cogió aplicaciones lo que nomás, no pensó página era en sí. otro regalo. Página web. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. Yadira, muchas gracias. La niña se Si atemorizó me cuando un confirmas qué fuerte página. viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, les petó. Así que Me gusta más el nos stream. debes. Al momento, Que no la entendí la niña quedó pregunta. atrapada en un Si me espejo. decías página tal, te decía. Página web si no tengo. Se durmió. No había un cuento más tétrico, solo tiene 6 meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Jasmine, muchas gracias, Sergio. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es. No importa, lo siento. ¿Y cómo No te soy enviaré las paranoico, estrellas? solo prudente. Ahí tienes una opción Pues en el Facebook. ten En prudencia, el ahí chat. está tu hija. Te sale el icono de estrellas. Y puedes enviar Prudencia. estrellas si vas a enviar estrellas. Ahí tienes. Si estás en móvil. Y también te sale cuántas en PC. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la Voy a culpo. cerrar la puerta, no escucho el stream. ¿Has dicho algo? Nada, voy a acostarla.
Eso sí, las estrellas sí cuestan dinero para el que envía. No te acerques cuando estoy cocinando. ¿Ya? ¿Cómo te digo? Vamos a dejar a este niño por ahí. En su cuna, ¿no? En su cuna. Qué bueno piso tiene que ser, ¿no? Sala. Sala, comedor. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Aquí. Aquí del baño. Hugo Ya López estamos, tío. Hernández, me gusta el Muchas stream. gracias, Hugo López. Saluditos. Bienvenido al stream. Aquí es el cuarto. La su cuna, ponla aquí. ¿Qué botón? X. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Quiero jugar el remake de Resident Evil de The Last of Us con el nuevo motor gráfico. Y también cuando salga el Resident Evil 4, que se va a ver bien, ¿no? ¿Qué dice? 6 de febrero del 2021, hace un año. He vuelto a pelear con Mía. Le mencioné sin querer qué pasó. Hace 3 años y perdió los nervios. Hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos criar a Rose como es debido. Aún así, todavía me siento como si Roberto fuera Alexander, atrapado en el familia, me gusta infierno el de stream. Luciana. Así que a Mía no le gusta hablar de ello. Pero podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado y pretender que nunca ocurrió. No deberíamos enfrentarnos a lo que pasó para poder vivir en nuestras vidas con Rose sin que esa sombra se cierna sobre nuestras cabezas. Constantemente es lo que menos que podemos hacer por ella. Sé que Mia piensa igual. No habría perdido los nervios en el hospital de esa manera que le importes. Nombre Rosemary Winters, fecha de nacimiento 2020, criatura de estatura, otras notas, nada más. Rose está bien. No es para tanto, Experto en sé que me armas, persigue. experto en armas, manual de combate, supervivencia Roberto y armas Alexander, me pesadas. gusta el stream. Juguete favorito de Rose. Héctor Pérez, me gusta el stream. Muchas gracias, Héctor Pérez, bienvenido al stream. Ya nos fuimos de aquí. Mira, ve. Yo pensé que era una televisión de tubo. Mi cabeza dijo que era una televisión de tubo. Durmiendo como un bebé. Muchas gracias por la conversación, Héctor ¿vale? Alexander ¿Qué es? compartió Ah, esas manos. Es chorba de legum, una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que encontrarte en Luisiana, el embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora todo va a ¿En ir. serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? Ya le dispararon. ¡Mire! ¡Al suelo! ¡Lol! La aniquilaron, ¿no? Muy sensible el micro. Mía, oh Dios. Chris, ¿Quién es? ¿Qué has hecho? Chris. Lo siento, Ethan.
Al cuello le dio. Venga, muévete. Despejado. Rose, ¿a dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! Ethan, no. Ethan. Oh, sí, la continuación del 7, entonces. Y es Ethan y la que salvo es la mía. Sí, no. Es lo que trato de decir. Encargaos de él. Estoy mal. Creo que sí. Doctora. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Vamos, ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Si me pongo audífonos, me va a dar calor y me va a cansar muy rápido. Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, todo saldrá bien, confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo! ¡No eres capaz! Mía, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder. ¿Qué está pasando? Tengo que cogerlo. ¿Ya? ¿Tiempo de carga? Midlights, Ángel. José del Valle, papo, bienvenido al stream, saluditos. ¿Cómo te va? Buenas noches. Prendimos stream hace 13 minutos. Thank you. José del Valle, me gusta el stream. Dios. ¿Qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado. ¿Pero qué está pasando? ¡Joder! ¿Qué coño ha pasado? ¿Dónde está? ¿Tengo un coche? Esto es un coche, ¿no? Un auto, digamos. Se volcó. Hay huellas por aquí. No puedo avanzar con velocidad. No veo nada, solo estoy caminando viendo estas huellas. Pero qué ve mis ojos, manito. ¿Te agachas? ¿Cómo te agachas? Se cortó. Párate, papu, párate. Es leña, ve. He cortado un poco de leña. ¿Estoy bien o estoy mal? Sangre. Sangre, ¿qué es esto?
Los pájaros negros, ¿cómo le decían a los pájaros negros? Viendo por donde me sigue. Algo se me vio por ahí. ¿Era un lobo o qué era eso? Ni veo ni pincho. Regresé aquí mismo. ¿O no? No, no es aquí. Prende. La linterna, voy a poner la linterna. Tenemos unas llaves. Las próximas. Encontramos algo. Claro que sí. ¿Qué es? ¿Es neta? ¿No me dio nada? No hay agua. Thank you. Pablo González, me gusta el stream. Gracias, Pablo González, me dio el stream. No veo nada. Ay, gracias. Vamos por acá. Ni saben, se ha metido un mosquillo y está andando por ahí. No puedo abrir. ¿Qué ha comido? Una naranja, una manzana. Ya te parece más naranjilla. Lulo, no sé cómo le conozco a ustedes. Hay algo. Rueda. Es uno de esos santos. Pensaba que era una llave. Thank you. José Fernández, me gusta el stream. ¿Cómo vamos, José? Tintón. Ratatouille. ¿Qué es eso? ¿Cómo me defiendo si no tengo arma? Supongo a ver que me maten, así. Dame arma, papu. Para la planta se la ha secado, ¿eh? Una cabeza de... y un alce. Esos lobos. Un búho. Creo que sí jugué la beta de este juego cuando iba a salir. Está aclareciendo, ¿no? Miguel Hernández, ¿cómo te va, papu? Miguel Hernández, me gusta el stream. Ah, sí, ¿por qué me ha sido? Está bueno pasar tranquilo aquí. Que es con la bici aquí. ¿Qué onda, papu? ¿Cómo te va? Saluditos, como bienvenidos de nuevo. ¿Qué haciendo stream? Vamos, recién comenzamos a
a jugar Resident Evil Village, que es el 8. Así que estamos en eso. Te notificó la... ¿Te notificó el lo que se llama la notificación de stream? Kevin Villalobo, me gusta. Ya es por parte de Facebook, si no te notifico ya. Ah, muchísimas gracias para Kevin, me viene el stream. ¿Cómo te va? ¿Qué comiendo aquí? Cerradura, no tengo para pasar. Claro, eso sí. Yo digo que a veces Facebook notifica, a veces no notifica. ¿Qué se le va a hacer? Pero ya casi de lunes a viernes los streams son desde las 9 para adelante, ¿no? No gira. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No tengo cuchillo. Me dieron arma ya. ¿Hay alguien por aquí? No veo nada, ¿no? Tranquilo, Solín, tranquilo. No, tranquilo. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? ¿No? Voy a poner un carita llorando porque no te notificó. Oh, no. ¿Te pierden? ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? Sí, recién. ¿Dime que tienes un arma? No, ¿para qué? ¿La has jugado ya? Toma. Yo todavía no lo he jugado. ¿Qué hay ahí fuera? Lo tenía ahí en la Play, pero no he tenido tiempo de jugarlo, dije. Y ahorita ya tengo tiempo para jugarlo. ¿Qué coño? ¡Joder! ¿Te quedas para que me guíes? Balas, pero en un streamer que también está aquí en Facebook ya lo jugó. Sí, hay muchos streamers que lo juegan. Pero cuando salga el God of War, el nuevo God of War, sí me lo voy a streamer el primer día. Ya está en stream directo.
Ya también hace stream en las noches. ¿Qué coño era esa cosa? Tiago Coronel, muchas gracias, mi niño, stream. ¿Tú quieres? Dice, ponle uno. No, 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 bloquea, bloquea. Patea, le da que le da algo, pero no, ¿por qué no patea? Tiene que ser como el Leon, pero patea, no estoy poniendo patea. Fallé. Régate todas las vidas, todas las balas. Pero según no mal recuerdo, se lo jugó dificultad máxima. O sea que ya tenía experiencia el muchacho. Ya, bueno, entonces mangas, pero no. No apuntes. O solo disparo. Vamos al inventario aquí en Play. ¿No cogí eso que me dieron acá? Si es que es que él es fan de la saga. Ah, sí, digamos que para Play 2. Para Play 1 no jugué todo lo Resident Evil. Tenía Play 1 pero no lo jugaba. Yo me quedé en el Play 1 con Crash Bandicoot, Marvel vs Capcom 1, toda la saga de Crash, que más jugaba. Otro juego más, había jugado un Pato Donald, sabía por ahí. Hay un juego que se llamaba Oscure, lo sabía jugar bien, ¿no? Ay, Mega Man X4 lo sabía jugar bien. El juego lo tenía domado. Ah, la sensibilidad. La sensibilidad. Indicador de daño. Aquí no sé si de aquí. Cámara, velocidad de movimiento 5, 2. Está lento. Dos mismos, está bien. Deja ver si le subo más, a ver si qué tal le da. Entonces le dejo. Que no mueva mucho. Ah, es que me gusta, como yo juego en Play, me gusta que se mueva bien. Pero se mueve, no se mueve, no responde bien. Prácticamente aquí tiene que ser así. Así, pero no hace. Se buguea.
Ahí está. Yomaira Merchan, me gusta el stream. Yomaira, ¿cómo estás? ¿Y el stream? ¿Cuántos son? Es que le estaba jugando en PC. Sí, yo lo tengo en el Play. Y en PC cuesta más caro. Claro que lo puedo... Se va mejor y mejor y todo eso. Pero no lo tengo. Hace tiempo me lo compré en cuenta secundaria. Cuchillo. He muerto, ¿no? Estoy claro, igual a PC4. Acabó. A mí también juegos así me gusta jugar con teclado. Digamos que tienen que disparar, juego con teclado. No gastes mucha bala, listo. No regresa por atrás, ¿cómo regresa por atrás? No hay el giro, así que es así, por acá. Entonces... ¿No gira? No gira. Ah, son muy escasas las balas. Thank you. Santiago Yepes, me gusta el stream. ¿Cómo estás, Santiaguito? Saludos. Ya están mis armas ya. Están allá afuera, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago, Yepes? ¿Cómo te encuentras? Vengan, muchachos, vengan. No paran de venir. La trae el puto fuck. Por donde me entro, entra para dentro. Ah, recarga la arma, ¿no? Ah, me moría. ¿Por dónde subía? ¿Por qué subo? Es que lento el juego, ¿no?
No patea, lo que se me... Ya está dolorido, ¿por qué no patea? Ahí pateale, pero no le patea. Que no tiene mecánica de pateo. No juego. Tendría que darme para hacerle ese cuchillo. ¿Qué coño es esto? Algo salió por ahí, ¿no? Algo está por ahí. ¿Qué es eso? No puedo... Ah, tengo que hacerme esas cosas, ¿no? Qué lento, ¿no? Ah, perdí. Estás muerto. Te estoy retornando la vida. Me morí. No me dejó restaurar la vida. ¿Es neta? Me creé un coso de... Este no me restauró la vida. Me atacó el lobo ese, ¿no? No se curó. A casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? Me he perdido en tranquilme. Dejámonos. Mira, la función esta de aquí es con O. En el Resident Evil 3, en el Resident Evil 4 y el 5 se hace con X. ¿Por qué aquí con O? Razón que no hacía eso, ¿no? Ah, es que si no voy allá, no cojo el arma, ¿no? Claro, por la arma que tengo que crear aquí. No, joder, iba a recargar nomás. Ahí está un rodajero. No paran de venir. Gracias, papu.
El pelón, ven para acá, pelón. Ay, no bloqueó. Bueno, ahorita vengo. Toma por acá. No digas mamadas, Mary Wayne. ¡Córrete! ¡No tienes balas! ¿Qué es eso? Pero me encerré, no digan mamada, acá no. Sube, sube, sube. No, 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 corre, 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 corre. Pero bueno, restárate, restárate, cúrate. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me pegas tú? Y ahora, ¿qué es eso, no? Salvados por la campana. Revisar todo este pueblo. Tiene que ver entradas y tiene que ver algo. Quitamos el principio. Lo quitan bien, digamos, o si lo tiene.
Abre. Ahí les digo. Plantas bloqueadas. Aquí solo arriba no viene nada. ¿Dónde está la viejilla? No tengo cómo entrar. Ok. Central, en la vida y en la muerte damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? ¿Me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? Espere, habla de Rose. ¿Está aquí? ¡Rose! ¡Rosie! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! No. Espere. ¿Y Rose? ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. ¿Rose está aquí? Buenas noches. He estado viendo aquí, no hay nadie. Yo tampoco. La nevera no abre. Caja no abre. Toca forzar. Estamos de aquí, aquí no, aquí entramos. Thank you. Robert Baloso, me gusta el stream. ¿Cómo te encuentras, Robert? Solitos. Grande saludo, bro, desde Paraguay. ¿Cómo te va, papu? Saludos hasta Paraguay. Saludos desde Ecuador. Fernando Mercado, me gusta el stream. Muchas gracias, Fernando Mercado. Oye, es muy bueno tu... Ofrecemos estas cabras protectoras para proteger la aldea de sus habitantes. Quien quiera que rompa sufrirá la ira de su madre Miranda. Toma. Yo no logro, por eso. Supongo que lleva al castillo. Ah.
Creo que está bloqueado. Demasiado me gusta tu juego. Ah, sí, el juego es muy, muy comercial. No tiene encontré nada. Cerrado. Una puerta. Arriba la otra puerta de dos. Pues aquí está todo, aquí está todo. Aquí andamos por nuevo, buscamos las llaves que necesitamos. Una casa pequeña nomás. Oh, grandes Laika. Lobos, Laika no. Monstruos lupinos de las leyendas. No sé por qué devoran nuestra carne, viciosa porque hagan pedazos. Adoran a esos muchachos. ¿Cómo que? Tacita, la tacita. No, la tacita. ¿Desde qué país sos? Yo soy de Ecuador. Estoy transmitiendo desde Ecuador. Acá hay aldea para todo. Tenemos una piedra, una doncella. Para guardar. Dice, crear munición, abre el inventario para crear munición. Luces, cuando dice, cuando ve el desastre y la sierra sobre la aldea. Buscar los divis, uno del cargo de la iglesia, uno que tiene Suiza Luis Ney. Saludos para que todos ecuatoriano y mundialista, suertes. Sí, no soy tan amante del fútbol, pero cuando juega mundial y todo eso, ay, sí, sí se ve. Después de ver equipos locales, otros equipos así, Champions, todo eso, no soy tan aficionado. Ya, pero un mundial sí disfruto. Porque ahí juegan todos. Entramos por la puerta, entramos, ¿no? Yeah.
Yo me voy. Me voy. Me llaman. No, salta. Salta esto. ¿Qué nos saltas esto, oye? Quiero irme arriba a esa casa. Escuché un lobo por allá. Ahí está el lobo majadero. Mierda. ¿Qué pasa, Luna? Por favor. ¿Qué haces aquí? Quieto ahí. Por favor, no nos hagas nada. Vale, tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Un forastero. Está herido. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? Detrás de ti. Un monstruo le atacó. Está herido. Debemos ir a casa de Luisa. Shh, silencio. Moriré. Veré cómo entrar. Moriré. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. Nada de eso. Volveremos a crear algo. Vamos, ahora. Deprisa, deprisa. Ya era hora. Oh, de nada. No me demore nada, loco. Dime qué le pasa, ¿no? No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo, ¿verdad? Mejor que ahí fuera, seguro. ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... ¡No hay nadie! ¡Ven! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! ¿Hola? ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! No. Olerán la sangre, nos pondrás en peligro. ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos, esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid, por aquí. Tú no eres del pueblo. No, soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Vigila, le dijo. Si Elena confía en ti, yo también. Entra, Ethan. Espera, voy a ver al resto. Thank you. Alan Arcia, papu, saluditos. Alan Arcia, me gusta el stream. ¿Cómo te va?
¿Cómo me acerco? La ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Mezquita. Mezquita, dígamelo, mezquita, dígamelo. Molino. Esa puerta no sé para qué es. Luisa, han vuelto a colarse. Se han llevado más ganado. No creo que consigamos vivir en el infierno. Ernest ha desaparecido y no sabemos dónde está. ¿Es posible que la madre Miranda se la haya llevado? Nos haya abandonado, dice. Madre Miranda, ¿cuál es la madre Miranda? Voy a poner. ¿Esta es la fecha de cuándo? 22 de enero. Enero, febrero. Marzo ha jugado. He jugado mi pana, mi amigo. En marzo ha jugado. ¿Qué pasó? Sí, dentro nos parece. Me parece, no más. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! Anton, ayudó a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Ethan, siéntate. ¿Son los que quedan? De todo el pueblo. Alejandro, muchas gracias. Alejandro Acuña, me gusta el stream. ¡Los que quedan! Gracias a la oración, se agradece. ¡No queda nadie! Bienvenido al tren. Un pobre, inválido, una estúpida, llorona, de mierda. ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos. ¡Como su puto marido! ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido Roxana a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. A la mierda. ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no... Vamos a ver, ya salió la oferta de... Espera, Luisa. La oferta de Steam, a ver cuánto cuesta. ¿Y tu marido? Yo comí yo. Lean, no. Mátala al borracho. Ahorita lo hacemos. En algún sitio. Fue a por ayuda. Sí, sí, esa. Vamos, con Crash Evil 4. Salía el bobanero así, decía, welcome. Dice así. Yo le cogí y ¡ping! Lo bajaba, ¿no? Por nosotros. Buena idea. Venid. Vamos. Dioses, oíd nuestra voz, juntos como uno en reverencia. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio y esperamos la luz del alba. En la vida. Y en la muerte. Vamos, ya, vino. Gloria. Madre Miranda. Adoran a un dios y es una señora, ¿no? Ya está listo. LOL. ¿Me ayudas, Elena, por favor? No creo en santos. Santo Dios. Yo no creo en santos. Una anciana en el cementerio. No estoy. Me pongo. Está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡Le macheteó! Y aquí, acá, le pasó el... ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame!
Toma. Elena. He dicho que no. Chulada, loco, chuladita. ¿No? No dejaron matar al borrachino, el superchino estaba ahí. Ese ya no era tu padre. Has hecho lo correcto. Elena, Elena, no. No puedes hacer nada. ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! No podías salvarlo. Ya no era él. ¡Déjame! No. Nos vamos de aquí. Juntos. Eso sí, plomo en su solución. Tengo que salir de aquí. ¿El año ha pasado muy rápido o falta 2 meses y ya se acabó el año, no? Por Noble no le pusieron paredes. Ah, Flavio, ¿cómo estás? Esa frase entiende la referencia, ¿no? Por un digamos que mi sobrino jugaba ese juego y sus amigos también. Y bueno, habían dicho así esas personas que se contactan así, estafadores, ¿no? Se contactan y le dicen que le venda su cuenta, le van a pagar tal y todo eso. Le ha dado su cuenta por una skin, ha dado sus datos y le han robado la cuenta, ¿no? Y los amigos les decían, es que no puso pared, le dije. Ay, yo digo así. Por eso es la referencia de no puso pared. ¿Qué es esto? Chilito, mira cómo le están haciendo. Están secando. ¿Chilito eso no? Ahí está chilito. Está quemando, vamos rápido, ven. El fuego avanza rápido. Flavio Grandes Silvestre, me gusta. Muchísimas gracias, Flavio Grandes. ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. Muchacha, vamos. La chica. Vamos. Tranquila. Bueno, es que somos compas. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerás. No. Vamos. Bueno, buenas noches, bro. Tengo que dormir. Cuídate desde Paraguay. Muchas gracias, descansa, Fernando. Tengas ahí, una buena noche. Gracias a Dios. Y que descanses bien para mañana. Tengo la visión del día. Está plagada de monstruos. No podremos con ellos, son demasiados. No digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, ¿qué has hecho? Ya no es él, créeme. ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! Sayonara.
¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Ethan, ve! ¡Salva a tu hija! ¡Elena! ¡Aguanta! ¡Se cayó! Estaba salvada y se muere la muchacha, la chica, ¿no? ¡Es que no puedo salvar a nadie! No, yo me recordé, si he jugado Tomb Raider, las nuevas versiones. Ella se cae de un avión, va a salvar a una chica, se le muere. Va a salvar a un chico, se le muere. A todo lo que quiere ayudar, se le muere, ¿no? Así está este juego también. Antes que nos pase la... Es que avance el fuego. Chao. Muchas gracias por tu ayuda. Es una pesadilla. ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! ¿Saben qué no conseguí? No conseguí ese... esa manivela, ¿cómo se llama? Tecle, no sé cómo se llama esa. Aquí... ese cuarto acá no es igual, Ese cuarto no lo he descubierto. ¿Por qué ya no es yo? Entonces... ¿esperamos que la casa se consuma? Va a ser del 2. Será... solo cuando está afuera puede ser... sube por aquí. ¿Por qué entonces? Sube por aquí. Esta madre sin mosquito. Escucha, bala. ¿Vienes? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? La madre Miranda. Tenía una cosa de aquí arriba, ¿no? Puede pasar por ahí. ¿Por qué? Porque juegas así. Muerte. Sí. La muerte les ha visitado. Se muere la calavera así, como que se alara la calavera, ¿eh?
cráneo, digamos. La doncella, vamos a girar. Estoy ciego, papá, discúlpeme. No veo los detalles. Ay, sí, vi, pues. No podía ver porque soy ciego. Solo visibilidad. Muerte. ¿Eh? Yo sí estoy acostumbrado a estar sin lentes. Un poquito de luz por aquí para que se quemamos de morir. Bien, esta foto, vean. Vamos a tomar foto. Voy a capturar esa pantalla. Screenshot así. Las rocas están bonitas, ¿no? De piedra. Donde no hay cemento. ¿Puro fruta? Fruta, se va a perder el fruta, bueno. Mira, ¿qué procede? Vaya, vaya. Pensaba que no quedaba nadie. Debes de ser de los duros. Ah. ¿Quién eres tú? Oh. No eres de aquí. Mucho mejor. No, le metió. Le metió filo. ¿No? Madre Miranda estará encantada. Me controlo de metales. Deja de quejarte, ya queda poco. El mortal no es de utilidad para nadie. Y a mis hijas les encanta jugar con estos forasteros. Es más, te aseguro que sienten más el mortal. No, le quiso más. Tú solo. ¡Está despierto! ¡Callaos de una puta vez! ¿Dónde? Solo quieres joderlo en privado. Ah, es que yo antes, ¿no? Es que tenía la hora. Dámelo. Y montaré un espectáculo inolvidable. En voces de seguramente, ¿no? Vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro, y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla.
He oído vuestros argumentos, algunos menos convincentes que otros, pero he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. Madre Miranda, debo protestar. Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable. Dame el mortal. No te mires, mamá. Y me aseguraré de prepararlo. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuvieras soltado. ¡Sigue creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! Mi opinión no importa. ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Ya, es un buitre, ¿eh? Recordad de dónde venís. Gracias, madre. Lycans y caballeros, gracias por esperar. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás hecho, Ethan Winters. ¡Prepárate! ¡No, espera! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! 5, 4, 3, 2, 1. Corre, corre, corre. ¡Joder! Eso es. Corre por tu vida. ¡No! ¡Qué es esa! ¡Bum! ¡Me mató! Paro. Desde aquí alguien me diga. Cayendo, como le paro. A morir. No sé cómo parar eso. ¿Qué toca hacer ahí? ¿Esos monstruos tienen a Rose?
y quiero guardar yo. ¿Vinimos en un bucle o cómo hicimos? Vinimos en un bucle. Esperando, señor Winters. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted. Un héroe en busca de su hija. Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Ah, disculpe mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas, lo que necesite a su disposición. ¿Quiere que elija yo en su lugar? ¡Tengo nueva mercancía! Potencia, cadencia. Tengo 400. ¿Quién me compra dinero, güey? Cuesta 6.000 lo puesto de aquí. Vamos, soy un mercader después de todo. Hasta pronto. Claro. Quiero vender. Tengo nueva mercancía. Yes. ¿Un poco de todo? Ya veo. Tesoro, ya no tengo nada. Potencia. Capacidad. Me parece que anda justo de fondos. No compro. Desafortunadamente, creo que no le alcanza el presupuesto. Tres cuáceros. Creo que no me alcanza. ¿Tan caro está esto? Tengo nueva mercancía. A meterle un hack de armas, mejor. Gracias por su patrocinio. Se pasó de lanza. Voy a guardar para acá dentro. Rose está aquí.
Una máquina para grabar. Ahí está. Todo cansado esa partita. Hemos jugado bastante. Así que muchas gracias. Nos vemos por un próximo video, próximo stream. Así que bye bye. Muchas gracias.